Hola, parceros y parceras. Los saluda el mago hoy con el segundo video de la Ciudad de Piedra, un lugar espectacular ubicado en la Macarena Meta. Ciudad de Piedra es un grupo de formaciones rocosas de miles de millones de años, esculpidas por el viento y por la naturaleza. Son únicas en el mundo, donde vas a encontrar formas de corazones, barcos y todo, créame, todo lo que la imaginación pueda comparar. Eso sí, les advierto, muchachos, deben de llevar mucha, pero mucha memoria en el celular, en la cámara, en la GoPro, porque realmente uno no va a saber a qué tomarle fotos, a qué grabarle videos, porque la belleza de ese lugar es único y espectacular. Tiene un sendero, unos paisajes, tiene unos lagos, o por decirlo así, algo muy parecido a Caño Cristales. Realmente es una belleza inigualable. Son 4 kilómetros de recorrido, aproximadamente 40 minutos subiendo desde el Cajón del Guayabero, y se tiene que abrir paso uno por el Parque Tinigua. O sea que más o menos es dejando muchas, pero muchos recorridos en ese sendero que tenemos. Así que bienvenidos sean todos ustedes a este video de la Macarena Meta, la Ciudad de Piedra. Bueno, muchachos, nosotros estuvimos en verano, pero creo que este lugar es espectacular. Unas algas rojas increíbles, muy semejante a lo que podemos ver en Caño Cristales también. Pues desafortunadamente no pudimos disfrutar de ese paisaje espectacular, pero realmente así seco, así árido, sigue siendo majestuoso, sigue siendo muy, muy hermoso. Pero ahí no termina todo. Empezamos a caminar por unos laberintos creados por el viento, unos laberintos de locos. Realmente uno, si no va con un guía, uno se puede perder en esos laberintos. Es muy, muy bacano, es muy bonito, y sobre todo su historia es una historia increíble que uno muchas veces no alcanza a creerla. Porque resulta que estas rocas, estos laberintos, son corales. Así es, corales. Hace muchos, pero muchos millones de años, esto estaba cubierto por mar, por agua salada. Esto estaba cubierto completamente de mar. Obviamente, pues ya no hay nada de esto, pero sí dejó una marca increíble. Por donde uno camina, la arena es arena de mar.
muchachos, ¿ustedes conocían los frailejones de roca? Pues créanme, se los voy a presentar, se los voy a mostrar. Solo nace su edad. Espectáculo. Y pirofita que son resistentes a más de 50 grados de temperatura. Ya que te puede quemar una, dos, tres veces y la planta no va a morir. ¿Cómo se llama, Carlos? Meloncia tubiflora. Exacto. Su forma de reproducción es por medio de semilla, da una flor en forma tubular blanca, de 6 pétalos y con un pistilo amarillo muy bonito. Pero le llamamos flor de un día porque florece en la mañana y en la tarde está. Es para que los insectos se la comen muy rápido. Y la otra es que a cierta altura la planta va dejando caer gajitos. Por eso es que están tan abundantes por todos lados. Parceros y parceras, estamos finalizando este recorrido por la ciudad de Piedra en la Macarena Meta, no sin antes invitarlos a todos ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y se suscriban a nuestros canales, porque vienen muchas, pero muchas sorpresas. Vienen unos videos espectaculares, unos recorridos que estamos haciendo, unos lugares para conocer. Así que a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video de Alpique Aventura.